Bueno, señores, buena, buenos días. Y a, me aguantan el rollo, voy a intentar ser rápido. A ver, yo voy a enfocar el, 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 el tema de la ética desde de un punto de vista en el que expondré eh, lo que es la tesis del hiperimperio, después un ejemplo de inteligencia general, no humana, para compararla con la humana, un análisis empírico de los pensamientos humanos y una opinión sobre lo que es el superorganismo desde un punto de vista sociobiológico y a partir de ahí ya pues construiré o propondré lo que es la ética del humanero y la del humanoide muy bien entonces en cuanto al hiperimperio en el año 2006 el economista y pensador francés Atalí publicó breve historia del futuro hace 15 años eh, él hace prospectiva historia histórica perdón y él dice que el orden mercantil llegará, a ser, dense cuenta que esto es del año, lo publicó en el año 2006, hace 15 años, pero en realidad son recopilaciones de textos de él de los años 80. Es un hombre visionario desde el punto de vista histórico, es historiador, economista y, y bueno, un, un buen visionario. Él dice que el, el orden mercantil llegará a ser policéntrico en torno a algunas potencias dominantes entre el año 2025 y 2035. Y hacia el año 2050, bajo el peso de las existencias de mercado y gracias a los nuevos medios tecnológicos, el orden del mundo se unificará en torno a un mercado planetario, sin Estado. Comenzará lo que voy a denominar, dice Atalí, hiperimperio, que desmantelará primero los servicios públicos, después desmantelará la democracia y finalmente los Estados y las naciones. Todo eso va a desaparecer. La evolución de la historia se encamina a un orden mundial único. Esto lo vio Kant, lo vieron eh, otras imaginerías al estilo de la sinarquía de Julius ébula y realmente lo ven los ciudadanos cuando empiezan a oír hablar o a pensar que existen conspiraciones. Eso está en el inconsciente colectivo. Jacques Attali intenta definir la evolución de todos los objetos humanos a lo que denomina objetos nómadas, hacia un objeto único, que introducirá la vigilancia y posteriormente la autovigilancia y considera que dicho objeto es sustituto del estado y aquí lo tenemos en su fase primaria. Él dice que se desarrollará las realidades nanométricas, las biomoléculas de ADN y todo eso. El objeto nómoda único será integrado en el cuerpo de una manera u otra, servirá de sensor y de mecanismo de control. Hacia el año 2040 se pondrá en marcha la mayor parte de este proceso, se reducirá progresivamente a la nada el papel de los Estados y destruirá poco a poco el orden policéntrico. Nuevos objetos tomarán el relevo. Serán los objetos de vigilancia, porque la primera y casi única función es vigilarnos, que reemplazarán a muchas funciones del Estado y a los que voy a denominar vigilantes, dice Atalí. Atalí calcula que las compañías de seguros concentrarán esta visión global de flujo financiero. Y no solo exigirán que sus clientes paguen sus primas para asegurarse contra la enfermedad, el desempleo, el deceso, el robo, el incendio y la inseguridad, sino que verificarán además que se ajustan a unas normas para minimizar los riesgos que tendrán que cubrir, llegando progresivamente a dictar normas planetarias. Penalizarán a los fumadores, a los bebedores, a los obesos, a los que no puedan tener un empleo, a los desprotegidos, a los agresivos, a los imprudentes, a los torpes, a los distraídos. Y a los derrechadores, la ignorancia, la exposición al riesgo, el despilfarro, la vulnerabilidad, se consideran como una enfermedad. Eh, si los flujos financieros, en las, en el flujo financiero es la sangre de la sociedad humana. Eh, son captados por esas compañías eh, aseguradoras, como por lo, las entidades financieras, y entonces empiezan a poner reglas a través de una vigilancia absoluta, pues tenemos eso, entonces se generarán dos tipos de seres humanos. uno que le llama Atalí infranómada y otros que tienen pues unos derechos y que morirán menos porque estarán asegurados. Entonces el objeto nómada único, dice Atalí, será localizable de manera permanente, todos los datos que contenga, incluidas las imágenes de la vida cotidiana de cada cual, serán almacenadas y vendidas a empresas especializadas. El encarcelamiento será progresivamente reemplazado por la vigilancia a distancia de un arresto domiciliario. Eso lo hemos visto con la pandemia, porque hace unos meses o un año 5.000 millones de personas obedecieron a un encarcelamiento domiciliario. Eso no lo habíamos visto nunca. Con el tiempo, debido a que tenemos el, nómada, el objeto nómada único, el vigilante, será posible que todos estemos en nuestras casas presos. Y como salga, catarrián, muertito. Todos sabrán todo acerca de todo. Llegamos a 2050, el individuo pasará a ser un sujeto pasivo de la vigilancia a autovigilarse. Ya no será solamente que estemos vigilados por todas las cámaras que están en todos sitios y por el móvil que será obligatorio llevarlo o por instrumentos que nos pondrán como la, como la cerdita Gertrude dentro de la cabeza, sino que ya a, a través de, eso, de ese tipo de mecanismo del objeto nómada único... Nosotros mismos nos propondremos autovigilarnos para sentirnos, desde un punto de vista de manejo de la ética, conforme a la manada a la que pertenecemos, al superorganismo. Eh, se dirigirá la eutanasia, pues, hacia esos grupos. ¿Encontraremos algo, o lo dice, entrecomillado, eh? Encontraremos algo o lo causaremos. Una pandemia que apunte a ciertas personas. Esto está escrito hace 15 años. Una crisis económica, real o no. Un virus que afectará a los viejos o a los mayores. No importa, los débiles y los miedosos sucumbirán. El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. Nos habremos cuidado de haber planificado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. La selección de los idiotas se hará, pues, por sí sola. Irán solos al matadero, cierra comillas. Eh, ahora mismo tenemos lo que podemos ver que es una dictadura de origen sanitario. Ya en España se calcula que durante 8.000 generaciones la esperanza de vida al nacer estaba 31 años. Y actualmente vivimos hasta los 83 de media. Eso significa que en el año 2050 un 40% de las personas tendrán más de 65 años. Entonces vendrá algo como lo que dice Japón, porque el, es el ser social el que ordena todas estas cosas. En Japón, en el año 2013, el ministro de Finanzas, Taro Aso, pidió a los ancianos de su país que se dieran prisa en morir, culpabilizándolos con que deberían sentirse mal por el costo de los cuidados paliativos, sabiendo que mi tratamiento corre por cuenta del gobierno. Y entonces esa culpa se insertaba dentro de los ciudadanos para que se dieran prisa en morir. Lo mismo que pedía Podemos, por cierto, hace un tiempo cuando decía, estos viejos deben morir todos antes. No será un tema resuelto por el derecho de los humanos, sino por la inteligencia colectiva, que Atalí lo define magistralmente hace, hace muchos años. Y dijo, la hiperdemocracia desarrollará un bien común que creará la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva de un grupo no es... Por tanto, la suma de los saberes de sus miembros ni siquiera es la suma de las aptitudes para pensar. Es una inteligencia propia que piensa de un modo distinto, la colectiva, a cada uno de los miembros del grupo. Así, todo esto lo dice Atalí, una red neuronal compuesta de células se convierte en una máquina de aprender. Una red telefónica cumple funciones distintas a las de cada una de las centrales. Un ordenador reflexiona de manera diferente a cada microprocesador. Una ciudad es un ser distinto de cada uno de sus habitantes y una orquesta es algo más que la suma de sus músicos. Esa conciencia, desde el punto de vista de Atalí como historiador, hablando del superimperio, es la que yo le doy un carácter, ya le veremos después, como dice Tononi, la, 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 el coeficiente phi de Tononi, un carácter de unicidad y de información que la hace. Eh, igual que la nuestra, lo que pasa que no miramos hacia esa conciencia desde un punto de vista como yo puedo hablar con Marcos o con Ernesto, sino que es algo que es inabarcable, no hay conmensurabilidad entre lo que piensa la conciencia y lo que pensamos nosotros, pero sí hay un truco que, del que ahora vamos a hablar. Yo quiero poner un ejemplo, un ejemplo de que la inteligencia es como una sustancia y que no se desarrolla siempre igual. Le voy a poner el ejemplo de la, una inteligencia no humana tres aguijonazos neuropreciso a mí me sorprende les voy a poner esto un momentito a ver si funciona ay mi madre sí a ver ustedes ven no funciona el sonido verdad no a ver si ¿Sí funciona no Lo que está pasando. Es decir, esta, esta avispa, la voy a dejar ahí poniéndose para que ella le, les ilustre. Esta avispa es una avispa, eh, ¿cómo se llama? Esmeralda, que ataca específicamente a la cucaracha eh, americana. Entonces, la cuestión es que la avispa se lanza a clavar el aguijón en un punto preciso del sistema nervioso central de la cucaracha en el primer las persigue eh, es curioso como verlo en el primer ganglio torácico que contiene las motoneuronas que controlan las patas delanteras y le inocula un veneno ácido gamma aminobutírico que inactiva las motoneuronas y las deja y le deja paralizadas las extremidades se quedan así estiran la pata, nunca mejor dicho. Después le pega un segundo aguijonazo, segundo, en un sitio exacto. En este caso, en las membranas blandas de la garganta, y el veneno llega directamente al cerebro de la cucaracha, de forma que la rabia defensiva de la cucaracha se transforma en docilidad. Este segundo veneno contiene dopamina, un neurotransmisor que le hace adoptar la actitud de frotarse las patas y las antenas en vez de correr. La avispa ya le ha insertado un huevo suyo y busca un agujero para enterrarla viva. Previamente le arranca de cuajo las dos antenitas. No sé, ya va por ahí, me parece. Eh, sensoriales, succiona la sangre de la cucaracha, lo hace para saber si tiene suficiente dopamina o no, para ver si ya ha sido esclavizada, y en la cuevita a la que ha llevado la cucaracha le deja un huevo en, justo entre las dos patas intermedias, la deja allí, tapa el agujero con desechos del entorno, a ver si la larva ha quedado bien, y, y sigue. Entonces, toda esta inteligencia exacta que un neurocirujano eh, Tarda 10 pues, años en, en aprenderla para hacerla, eh, la, la avispa la, la tiene sobre la marcha, es decir, son puntos precisos de, de menos de 0,3 milímetros, creo. Entonces, nosotros decimos, bueno, eso es el instinto. Yo creo que el instinto es una forma de aplicar la, caus, la cláusula keteris paribus, es decir, nosotros vemos algo que nos da la sensación de que es incomprensible y le llamamos instinto. En realidad es la construcción de una acción donde se utiliza una inteligencia por un ser que es de otra especie y que lo hace así, porque es que si nos analizamos nosotros, que somos seres eusociales más socializados que ella, pues al final todo lo que hacemos nosotros con la inteligencia viene siendo lo mismo. La inteligencia es una sustancia que se desarrolla ella sola. Nosotros siempre seremos inteligentes de la manera en la que nos marque. Esa sustancia que está ahí y si viene una bomba atómica o mil bombas atómicas y acaba con nosotros, volveremos otra vez a hacer lo mismo y surgirá de nuevo la tecnología. Es algo que surge de la naturaleza, de un ser superior. Quiero que retengan que existe este tipo de inteligencia no humana cuyo razonamiento parece surgir fuera de la esfera del lenguaje. Y es por ello que es inconmensurable, pero yo afirmo que es de la misma naturaleza en tanto inteligencia que prosigue el curso de unas acciones determinadas a un fin, pero sin el auxilio del lenguaje hablado. Otro de los ejemplos que podemos ver es, no sé si ustedes han visto la, las ¿cómo se llama? las formaciones de los casas militares, que son así, y entonces ahí hasta llegar al casa hay una serie de, de, de cómo se llama de ingeniería que produce eso y, y se trata de estar así bien colocaditos en forma de triángulo o punta de flecha hacia adelante. Y si vemos los alcatraces, pues hacen lo mismo y atraviesan todo el Atlántico. Al final es el mismo hecho de la inteligencia, lo que pasa que va por unos vericuetos distintos, pero el efecto que se produce, la acción que se produce, es exactamente la misma. Es la inteligencia comportándose en función de los instrumentos que tiene, que son los seres en los que se desarrolla, y en función de sus facultades. Y obteniendo un resultado final que es igual. Entonces yo ahora les, les voy a proponer un análisis empírico de los pensamientos humanos. El siguiente hagamos un Gedanken experiment, que cierren los ojos, y, y en el espacio que tenemos una vez cerramos los ojos, que los orientales llaman en sánscrito chid akasha, eh, imaginemos ahí una mascota, por ejemplo, un perro. ¿La tienen? Me imagino que sí. La ven con claridad. Ahora va, cámbienla y pongan en su lugar un gato. Lo hicieron. Y ahora cambien y pongan una tortuga. Todo esto indica, lo podemos hacer, en principio que, la capacidad, que tenemos una capacidad de generar pensamientos y cambiarlos. Establecida esta capacidad, analicemos ahora lo que son pensamientos en el humano, su naturaleza. Podemos empezar por lo que son pensamientos útiles, los más primarios. Por ejemplo, voy a levantar el brazo y lo hago. Voy a levantarme de la cama, lo hago. Voy a ir en mi, co de mi coche a la gasolinera y lo hago. Pero nuestras acciones no se conforman con meros pensamientos útiles llevados a cabo, sino que alrededor de todos estos se generan, al parecer, con automatismo, una corriente de otros pensamientos que no se corresponden a la realidad de las acciones, sino que nos llevan por el camino de la imaginación a lugares y situaciones de todo tipo, de forma que tenemos lo que podríamos llamar pensamientos rumiante o mecánico. Y ahí vive y se desarrolla la mente forastera, la mente parásita. Yo propongo que ahí vive y se desarrolle la mente del que denomino ser superior. En neurofisiología y psicología se ha calculado que el número de pensamientos diarios de un ser humano occidental puede ser 60.000. Y de ellos, el 70% son pensamientos rumiantes o mecánicos, que no obedecen a una acción directa. Están ahí. Turru, turru, turru". Eh, el cerebro siempre está trabajando. Entonces, lo que quiero afirmar es que en esa zona de los pensamientos rumiantes o mecánicos es dentro de la que se inserta y actúa la conciencia del ser superior, en una zona que realmente percibimos sinestésicamente como el inconsciente humano y donde habitan los arquetipos que son las unidades de pensamiento del ser superior. Ese modo de pensar del ser superior, subrepticiamente inserto en nuestra esfera individual, puede hacernos creyentes en cualquier sistema religioso, enviarnos al suicidio colectivo por el bien del colectivo, generarnos fascinación por eventos masivos, generarnos un altruismo que no tiene buen fin para el individuo, pero sí para el grupo, construir sistemas completos de funciones de estatus en el sentido de John Searle. En fin, los fenómenos serían inacabables y trascendentales en tanto vienen y se conforman y se desarrollan desde fuera nuestro, más allá de nuestra conciencia individual. Bajan de esa conciencia es la manera que tenemos de comunicarnos con lo que denomino ser superior, no en términos divinales, porque a su vez los seres superiores se van juntando y forman otro tipo de enjambres que tienen otro ser superior. Igual que si vamos hacia abajo, nosotros somos el ser superior de nuestras células, como siempre lo digo, mira, aquí tengo 25 células y entonces ellas quieren ser libres y yo digo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, yo mando sobre ellas. Pues lo mismo. La ética es el engrudo, el lenguaje no hablado que rodea, conquista y acapara esa zona del 70% de masa de pensamiento individual pero ocupada por los pensamientos rumiantes o mecánicos, los encargados de producir la socialización. Antes de enfilar la naturaleza ética más concretamente, intentemos resumir los casos en los que vemos que los seres sociales son inevitablemente tomados en sus actitudes masivas. Ahora voy a proponer el superorganismo. No lo propongo yo, sino que lo entresaco de Edward Wilson, que es un sociobiólogo. La clave de, di, nos dice él. Dice Wilson indica que se puede observar que los animales que dominan la tierra lo son aquellos que tienen un sistema social complejo. Dice los sistemas más complejos son los que poseen eusocialidad. Los miembros de un grupo animal eusocial, como una colonia de hormigas, pertenecen a múltiples generaciones. Nosotros nos reímos, pensamos que las hormigas no son inteligentes. Las hormigas tienen unas generaciones que equivalen a cuando nosotros construimos una iglesia gótica a lo largo de 400 años, y ahí vamos. A estar, pues las hormigas lo hacen continuamente en generaciones que se suceden con más rapidez. Al, eh, dividen el trabajo en lo que al menos visto desde fuera parece ser de una manera altruista. Las hormigas son altruistas. Algunas adoptan papeles laborales que acortan la duración de su vida, no tienen sindicato, o reducen el número de sus descendientes personales, o ambas cosas a la vez. Su sacrificio permite a otros miembros que tienen una ética, permiten a otros miembros que, se de que desempeñen roles reproductores vivir más y producir en proporción. Más descendientes. Los sacrificios en el seno de las sociedades avanzadas van más allá de los que se producen entre padres e hijos. Se extienden a parientes colaterales, entre ellos hermanos, sobrinos y sobrinos. Eh, Wilson llama la atención de las hormigas legionarias, que avanzan en columnas de hasta 20 millones. Otras colonias de hormigas cortadoras de hoja de América construyen suidades con fragmentos de hoja. Flores y ramas que mastican para formar un mantillo fertilizado con sus propias heces, encima del cual cultivan un hongo que vive exclusivamente ahí, en ese medio y en ninguno más. Es el desarrollo del ser eusocial, en este caso de la hormiga, que incluso construye lo que son suidades para ellos y serían para nosotros. Se conoce al, alrededor de un millón de especies de insectos y de ellos solo un 2%, 20.000, son eusociales. Es decir, la eusocialidad podemos considerarla como un estadio avanzado de una evolución, pero la evolución de la materia viva. Eh, un ser eusocial... En el que podemos ver esta transición de individuo solitario a agregarización aguda es la psicoterca gregaria. La psicoterca gregaria son unas langostas, que en, de su manera natural, las langostas, viven en unos charquitos. Cuando el charco se seca y viene, sobreviene un problema con la alimentación, entonces la psicoterca desarrolla lo que le llaman el locustol, y de ser un bichito simpático, así de color verde, se hace casi el doble, se convierte en un ser monstruoso y se convierte en gregario. Y entonces ya es una plaga, se adquiere formas de bola, llegaban aquí a, a, a Canarias en los años 50, mucho. Van muriendo las de fuera, entonces es algo verdaderamente espantoso. Cada día consumen el, un peso de, de alimentación de alimento superior al propio. Eh, pero fíjense ustedes, lo que yo quiero decirles es que, de la misma manera que la psicoterca gregaria sufre esa evolución, nosotros, los seres humanos, ahora que somos siete mil millones, ya estamos sufriendo una eh, evolución parecida y nos están saliendo. Algunas facultades muy terribles vinculadas al, ser, ¿no? al, al aparato nómada no único. Eh, en una afirmación propia de H.P. Lovecraft, Edward Wilson dice: Los insectos eusociales son muchísimo más antiguos que los seres humanos, de una manera casi inimaginable, las hormigas. Junto con sus equivalentes comedores de madera, los termes se originaron hacia la mitad de la era de los reptiles, hace más de 120 millones de años. Es decir, esto no es nuevo, esto viene de antiguo. Los tanto como esta isla, esta isla tiene 120 millones de años. Los primeros homininos, con sociedades organizadas y división altruista del trabajo, entre parientes, colaterales y aliados, aparecieron, que somos nosotros, en todo caso, hace 3 millones de años. Debemos retener aquí sobre todo la característica del altruismo en los seres eusociales para determinar al final que no es que surja la eusocialidad del altruismo como si el altruismo fuera un comportamiento sustancial, primario, sino que es al revés. El altruismo surge de la eusocialidad como un comportamiento estratégico. La ética es... El el el, la conformación del altruismo y surge como una mera estrategia de supervivencia del ser eusocial que somos. No existe eh, otra cosa sino la inmediatez para adquirir una estrategia que nos permita la supervivencia. Las hormigas tuvieron, dice Wilson, dos innovaciones eusociales. Una de ellas fue el, el asociacionismo biológico con los pulgones. Cochinillas y otros insectos homópteros, chupadores de savia, fíjense ustedes, de quienes se alimentaban de sus heces, cogían a los pulgones, los, lo, lo, los cuidaban y se alimentaban, y a los cuales protegían las hormigas de depredadores como las avispas, escarabajos, etc., para los cuales representaban un buen bocado alimenticio. Llegaron a lo largo de millones de años a convertir a esos insectos, a los pulgones, en una especie de rebaño parecido al que tenemos nosotros con las vacas lecheras al punto de que los propios pulgones ya no excretaban las heces, no hacían la caquita procedente de la savia hacia el suelo, sino que ya la expulsaban directamente a las fauces de las hormigas. si es, es, es modificación eh, evolutiva. El superorganismo se define así, según Wilson. La eusocialidad, la condición de múltiples generaciones organizadas en grupos por medio de una división altruista del trabajo, fue una de las principales innovaciones en la historia de la vida. La división altruista del trabajo. Creó superorganismo, el siguiente nivel de complejidad biológica por encima del de los organismos. Eh, Wilson lo compara a una singularidad como cuando los animales saltaron del agua a la tierra o cuando el vuelo de los insectos, el vuelo batido surgió en los insectos. Bueno, aquí llegamos al aspecto sustancial en el que podemos localizar que la ética es el mecanismo estratégico de la especie. Proviene de la materia biológica, de su ordenamiento, para relacionar el cerebro colectivo de la misma y para hacer surgir una conciencia superior y única que hipnotiza, esclaviza y homologa a todos sus componentes inferiores, de donde yo propongo que en una sociedad la ética puede ser el canibalismo y en otra sociedad la ética puede ser la protección del ser humano. Para mí todo es relativo, en función de donde estemos, siempre vinculado a... La, eh, al interés teleológico del ser superior de conseguir la supervivencia. Incluso eh, el, el suicidio de los terroristas eh, de una religión, que ya ustedes saben cuál es, puede que sea la consecuencia del ser superior, que en ese caso interesa por una estrategia que después produce unos efectos en el resto de los humaneros. Eh, Aquí sigue Wilson diciendo cosas. Es complejo, no le voy a, a volver loco con eso. Las obreras son robots, en palabras de Edward Wilson, producidos por la reina madre como partes ambulatorias de su fenotipo. Dicho en román paladino, una hormiga o avispa o terme es como una célula o conjunto de células que conforman un órgano o tejido, solo que en vez de estar. Unidas, como están unidas todas las células, en este caso, bueno, están unidas porque no pongo un microscopio electrónico. Si pongo un microscopio electrónico, nosotros no estamos unidos, somos seres vacíos. Eh, pues las hormigas y, y todo este tipo de seres eusociales es lo mismo, lo único que pasa es que están separaditos, pero cuando van, van a entrar. Y nosotros somos también células que vamos uniditos a todos. Aquí tenía yo otra cosa, no sé si la conseguiré, porque es que me vuelvo. Mira este como están mordiéndose aquí. Hay una que es la ola, no se la voy a poner porque es eh, la ola. Fíjense si somos seres eusociales que estamos muy coordinados, que la, la ola esa que se produce, tenía ahí un vídeo para ponérselo. La ola que se produce en los, en los partidos de fútbol es impresionante, como somos es una ola donde ahí manda, <laughs> están mandando algo. Si ustedes piensan que todo eso son seres individuales que se han puesto de acuerdo, no, no, no. Pónganse ahí, pónganse en el partido de fútbol y se ponen para arriba y para abajo y verán que es otro tipo de, de funcionamiento. Bueno, entonces ahora paso a la ética del humanero, a proponerles lo que para mí es la ética del humanero. ¿Desde qué punto de vista contemplamos nosotros la ética del humanero, la analizamos y vemos que, que, que funcionamos como un humanero? Sobre todo observando los comportamientos económicos y del comercio. En la profundidad de las dinámicas del comercio hay una naturaleza humanística muy profunda, siendo el comercio como la sangre que mantiene vivo el cuerpo humano, pero que no es del humano, que no es del humano sino que es algo más complejo, algo superior al mismo, al conjunto de humano. Eh, cualquier intento por parte de un humano de abstraerse de las relaciones comerciales equivale al intento de individualizarse. Somos seres eusociales de, a tal punto que existe el dilema obstétrico. Las mujeres tienen una cavidad así. Eh, en el pelvis, entonces, el niño tiene, como se hace cabezón, tiene que salir antes de que la cabeza crezca. Cuando sale, necesita ayuda durante unos meses. Y entonces, a medida que va saliendo de la cabeza, al niño se le enseña a hablar. Yo quiero ser libre de todo lo que me han impuesto. Lo voy a intentar, por ejemplo, con el lenguaje. Entonces, voy a inventarme un lenguaje. Si yo empiezo, ustedes no me van a entender. Es decir, hasta el lenguaje lo tenemos inserto dentro como una especie de eh, marca del ser eusocial que somos. No somos libres ni, ni siquiera para hablar, para, para comunicarnos. Eh, la ley de hierro de los salarios se atribuye al socialista alemán Ferdinand Lassalle, fallecido en 1864, y dice que cuando los asalariados compiten por la mano de obra, se establece un límite mínimo en su oferta a la baja, coincidente con el nivel de subsistencia. Va el mercado de trabajo, van los trabajadores y entonces hay un límite mínimo. Pero es que también, después Marx lo propuso, eh, existe la inversa que es que si los empresarios van a buscar masa trabajadora y no la encuentran, pues entonces los salarios empiezan a subir. Es una ley de oferta y demanda, en realidad es una ley de equilibrio donde la función de estatus de, de, del ser social pues los va ordenando a todos para que uno sean eh, altruistamente, eh, aunque después está la filosofía de la dinámica amo-esclavo de Hegel. Pero eso es ya un poco de fantasía. En realidad lo que hay son equilibrios de hormigas, que somos como células. De, de todo eso lo podemos ver desde, después, desde un punto de vista romántico, como lo vio Marx y como todo eso, pero somos bichos. Trotsky, en su famoso texto del 22 de mayo de 1936 sobre la persecución política en la Unión Soviética, dijo, un país donde el único empleador es el Estado equivale a una sentencia de muerte por inanición, donde lo que vemos es que la forma de ordenarse de los seres humanos económicamente puede ser varias empresas que son depredadoras entre sí y entran en un mercado de competencia o una sola empresa, la estatal, la, el capitalismo de Estado, donde al final los súbditos van a recibir el mínimo de salario porque, porque es así, porque es la naturaleza. Eh, después de la ley de los salarios de, de la SAL, eh, las cosas se mejoraron mucho desde el punto de vista teórico con Robert Michels, Michaels, que fue el, el que precedió a Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Según Michael, toda organización crea relaciones de dominación. El proceso de diferenciación interna y la división del trabajo se aplican y como la organización del partido crece, dice Michael, Vemos el surgimiento de una burocracia poblada por gerentes profesionales. Ellos se basan en el control colectivo de los recursos generados por la organización y el desarrollo de los conocimientos técnicos que les permiten recoger los mandatos y las responsabilidades. Se convierten, dice Michael, en líderes casi inamovibles. Esto significa que la organización crea líderes que se vuelven independientes de las masas e impiden su control. Está definiendo aquí lo que son los sindicatos. En un proceso de captación de energía, de energía. Y sigue, en toda organización, ya sea un partido, un sindicato de empresa, etcétera, la tendencia aristocrática se manifiesta de una manera muy pronunciada, se invierten completamente las posiciones de los líderes y de las masas. La organización tiene el efecto de dividir a cualquier partido o sindicato en una minoría dominante y una mayoría obediente. Aunque parezca una frase prosaica, la expresión de Michael de que se trata de un proceso de captación de energía es más que cierta, es pura matemática social. Vemos aquí impostado, ni más ni menos, que las observaciones eusociales de Wilson desde el punto de vista de la sociobiología. Podría de esta manera entenderse que en lugar de formas morales de respuesta a una población con derechos habría formas de respuesta a la organización de jerarquía en función de las necesidades de supervivencia de esos cuerpos sociales sin que las formas morales signifiquen otra cosa que la plasmación de relaciones en momentos de equilibrio pacífico y por tanto sin que los derechos de los humanos sean preconstituidos no hay tales derechos sino que se reparten funcionalmente, funcionalmente o se suprimen en función de la situación y su equilibrio la ética como regla surgida de un universal humanístico, no existe. La ética es un conjunto de reglas de supervivencia y de jerarquía que se traducen emotivamente adhiriéndose a sentimientos de, por un lado, perdón, temor, culpa, tranquilidad o excitación, en fusión de una dinámica del humanero todavía, que todavía tenemos que formalizar. No es que el conjunto de estos sentimientos, planificados por los universales éticos, construyan un mundo de relaciones. Es al revés. Las relaciones humanas, como la sangre que recorre las venas de un cuerpo, las que en ontología social de John Cell se llamamos funciones de estatus, surgen de la construcción jerárquica y de supervivencia del superorganismo social humano y se impostan en una serie de sentimientos robotizándolos para que parezca que son autónomos e individuales y se conviertan en operativos adheridos a la corriente social. Es decir, nosotros nos da la sensación de que somos altruistas de que somos buenos, de que somos éticos, pero es en ese 70% de pensamientos que bullen y que son pensamientos mecánicos o rumiantes, donde el ser eusocial, al igual que pasa con los hormigueros, con las termitas y con todo eso, nos va indicando lo que es la ética. Y no lo indica porque existan unos universales, en contraposición a lo que a la posición de, de, de Marcus y del realismo, sino que es relativo en función de el lugar donde se reproduzca, como el objetivo final es la supervivencia, se produce hechos que en un sitio son éticos y en otros sitio no lo son. Es al revés, incluso que lo que allí es ético, aquí es no ético. Y después a veces, como nos vamos conformando en una humanidad donde lo que buscamos es la homologación pues a veces coinciden, pero es una mera coincidencia, es cuestión de estrategia puntual. No les voy a aburrir con la, la las tesis de Pareto, la de Gaetano Mosca, sobre las élites, pero lo que hace es desarrollar toda eh, esta naturaleza eh, social que nos aplasta desde arriba. En la dinámica sociológica de las élites, Pareto... Wilfredo Pareto, señalaba una cierta circulación de las élites, conforme a la cual los distintos grupos que forman las clases dominantes se constituyen por personas cuya capacidad no es hereditaria, de ahí que exista una continua sustitución de las élites por los mejores, que pasan a sustituir a los anteriores mejores en una especie de, de lucha darwiniana por el poder, por la dirigencia, pero siempre hay élite, es decir, incluso hasta en una revolución... Estaba el proletariado abusado por los burgueses y vinieron los otros y a menudo el abuso siguió siendo igual, de hecho sigue siendo igual. En las democracias occidentales de finales del siglo XX las fuerzas militares han estado tan subyugadas al poder político que ha sido inconcebible que los militares sustituyan en momentos de crisis a los políticos hasta el siglo finales del siglo XX, pero esto es así siempre que la decadencia política no alcance un grado en el que se debilite la élite a tal punto en el que el desgobierno dé a la vez a las fuerzas militares y entre tanto a la plutocracia a salvo en zonas offshore permanezca neutral y a la espera de aumentar las pluralidades en torno a los sucesos destructivos constructivos. Lo que yo quiero decir es que ahora estamos en una época pacífica donde lo, la, la élite militar no tiene nada que hacer, pero es mera cuestión de ciclos. Los ciclos son así. El ser humano no es un sujeto agente que organiza la naturaleza. Es al revés. Es el sujeto paciente, producto de la naturaleza, y es ella la que lo va a dirigir a través de despliegues de energía grupal inconmensurable procedente de un superorganismo que impone un hiperimperio. La descripción y detección de la élite como clase o función grupal sempiterna en la dinámica de las masas humanas es general. Hay células de ANU y células de cerebro y esa clasificación, a pesar de que se entienda que hay un derecho y uso natural que quiere darse en principio a toda célula, desde que el cuerpo empieza a funcionar, se pierde. Para cada célula individual empieza la diferenciación celular y esa capacidad individual es sustituida por una jerarquía que conforma de un lado y por arriba a las élites dirigentes y de otro lado y por abajo a la masa sometida a los diversos propósitos ad majorem gloriam del cuerpo en el que se albergan, que en este caso es el humanero. Si en la dinámica de arriba y abajo las células o los individuos de abajo quieren ocupar el lugar de las células o individuos de arriba puede ser, pero solo se conseguirá cambiar una élite por otra. Siempre puede hacerse por la fuerza, excepto que estemos en un orden democrático, en equilibrio, y entonces esos cambios se hagan de forma más pacífica. Pero siempre hay arriba una élite. Ahora tenemos una élite un poco rara en España, pero siempre todo se cambia. Eh, nuestra característica depredatoria es tan evidente que disponemos de uñas y de dientes. Son mmm, esto uh, anatomía física que indica que somos todos depreda seres depredatorios. La sucesión histórica de los regímenes alterna las dictaduras con las democracias, los estados totales con los estados liberales, los imperios con el surgir de los nacionalismos. Todo es una alternancia: la guerra con la paz, el verano con el invierno y así sucesiva y eternamente. No es que haya una verdad en un sitio y otra en otro, no. Todo es cíclico y el que está arriba vuelve a estar abajo y después arriba otra vez. Pero el descubrimiento desagradable para la libertad individual es que en todo ello. La individual, la del ser la, la del humano, es que en todo ello hay una tendencia, una tendencia hacia el superorganismo eusocial humano, es lo que podemos denominar el ser superior, el humanero, encarcelando con un pensamiento foráneo al individuo a través de, esa, eh, de ese 70% de pensamiento del que hablamos antes. Y llamamos ética o moral, según el caso, a ese pensamiento foráneo que pervive en, ca que pervive en cada individuo, pero. Es pensado por el ser superior. Ahora les voy a proponer lo que sería una ética para humanoides. Yo llamo humanoides a esa especie de transición entre el ser humano y eh, que es un ser de transición y, y un ser eh, transhumano, una máquina pensante, sintiente. Llamemos humanoides a las máquinas que están hechas para alcanzar y superar las capacidades humanas en su existencia en el universo o los multiversos a través del tiempo y del espacio. El profesor Latorre propone una definición avanzada del principio de Alan Turing para determinar lo que sería una inteligencia artificial. El principio de Alan Turing, dicho en bruto, es que una máquina puede ser inteligente cuando ya sea, eh, si la ponemos en oscuro, indistinguible sus reacciones respecto a lo que serían las reacciones de un ser humano. Entonces, eh, el profesor Latorre, que ahora vamos a, a, a utilizar su, 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 su texto, Dice, me gustaría usar la expresión de inteligencia artificial, ya es una, una reformulación superior, cuando el algoritmo es capaz de resolver un problema de una forma que los humanos somos incapaces de comprender. Y ya nos estamos acercando a eso. Una discusión que yo tengo con Marco es que para mí existe la posibilidad de una transontología. ¿En qué sentido? De, perdón, de una translógica. Hay una lógica humana que tiene unos comportamientos que vienen estudiados secularmente pero llegará a existir una lógica que nosotros no podamos comprender, pero que las máquinas sí. La Torre, el profesor La Torre plantea que todos percibimos que la transición de la máquina fuerte o veloz a la máquina inteligente es un salto brutal, eso es lo que percibimos de una manera fácil ahora. Pero él da un salto a la pregunta siguiente, ¿podemos codificar valores morales en sistemas de inteligencia artificial? Y comienza describiendo lo que hace un coche con un piloto automático dirigido por inteligencia artificial. Toma una decisión, la decisión de a quién arrollar para producir un daño menos costoso. Dicho programa lo ha diseñado algún ser humano, en principio, de forma que el tracto sucesivo desde la decisión a su programación, a quien lo programó, nos arroja en mano, en principio, de un programador humano. Ahora bien, ya empezamos nosotros a crear máquinas que crean máquinas y esas máquinas incluso se integran en los seres humanos de forma que los convierte a los seres humanos en seres aumentados aumentados tanto física como intelectualmente y se crea una realidad aumentada en la que vagan los humanos con aumentos sensitivos-cognitivos que no son propios de su naturaleza biológica sino que son añadidos y prótesis externos a su integridad corporal transhumanizado eh, el siguiente paso es la deshumanización del humano. No existe un solo avance tecnológico que los humanos no hayamos utilizado en contra de nuestra propia especie. Si un homo antiguo aprendió a golpear con un fémur, lo aprovechó para agredir a sus congéneres. Siempre del de al lado. Las armas son las máquinas cinéticas por excelencia. La inteligencia humana, cuando descansa en las máquinas y computadoras que ha creado, con una velocidad y capacidad inalcanzable, se fía de los resultados de esas maquinarias. Al punto en que dejamos de comprender su funcionamiento interno, a partir de ese momento nuestra confianza se tambalea. ¿Será cierto el resultado que aparece en la pantalla? ¿Puede alguien haber interferido en el funcionamiento del ordenador? Por otra parte, nuestras máquinas calculadoras obran maravilla. Controlan todo el tráfico aéreo, reconstruyen la imagen de un tumor a partir de señales en una resonancia magnética. Son impresionantes. Solo nos queda una solución. Hemos de aprender a convivir con las máquinas cuyo funcionamiento no entendemos. La torre propone un gedankenexperiment, un experimento mental. El lector puede hacer la prueba. Divida 512 entre 7 con un par de decimales de precisión. No da pereza. En tanto que las máquinas nos han liberado de realizar operaciones aritméticas, nuestras mentes se han despreocupado sin ningún tipo de autocrítica, de la misma manera que las máquinas como las que tengo yo en mi empresa, grúas grandes, hacen un esfuerzo y evitan que los hagan los seres humanos y nos vamos haciendo gorditos y, 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 y adquiriendo enfermedades como puede ser el colesterol y todo eso, pues el cerebro es igual, estamos acostumbrados ya a las calculadoras y entonces eso nos hace, que nuestra, hace que nuestra mente sea más gandula y eso también... Al hacerse más candula, debido a que trasladamos a la máquina esos esfuerzos, pues son más débiles a la, a la hora de poder escapar de la ideación y estrategia del ser superior. Por un lado, la máquina va siendo la que elabora todos los trabajos operativos e intelectuales posibles. El humano solo toma la decisión, hace inputs y recibe outputs. Eh, a consecuencia de esto. El humano va dejando de ejercitar y pierde músculo memorístico y músculo cognitivo. Lo mismo pasa con los cuerpos, con las máquinas, cuando las máquinas hacen los trabajos humanos, lo que acabo de decir. Los cuerpos se van debilitando. Eh, fijémonos ahora en que unos ordenadores hablan con otros ordenadores y se pasan información en grandes cantidades y a gran velocidad. La torre, que es el, 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 el autor, el, el neurocientífico. Eh, que estamos siguiendo ahora, dice que eso genera un caos inmoral, Esa, esas transmisiones de, de información en, a, a gigantesca, de gigantescas cantidades y a gran velocidad de información. Caos moral. Y ya esas máquinas generan contactos en red muy superiores a los que tienen los propios humanos entre sí. Lo que la torre percibe como caos moral lo es para el individuo, pero no es para el superorganismo eusocial que pletórico de objetos nómadas, como este, que terminan convirtiéndose en vigilantes y, lo que es más terrible, en autovigilantes, siguiendo la, termino la terminología de Jacques Attali... conforman unas reglas eusociales a las que llamamos ética, y que no es sino la gestión de una sensación vital que se denomina por el individuo altruismo. Ahora fijémonos cómo las computadoras se pueden convertir en sujetos metahumanos, humanoides incorporando una forma de pensar propiamente humana. El camino, para, el camino para producir computadoras que logren superar la comprensión humana es el de los esquemas de las redes neuronales en competencia mutua, las que se denominan redes neuronales adversarias. Eh, todo esto eh, empezó en el año sesenta y pico, se, se formalizó por Frank Rosenblatt. Lo que llamó el perceptrón. El perceptrón era como la forma eh, mecánica, eh, con eh, matemática y física, de reproducir lo que hace una célula. Eh, lo consiguió, pero sin embargo era una forma de pensamiento lineal. De hecho, eh, Marvin Minsky, me parece que fue, en el año 1969 demostró que un perceptrón no podía realizar ciertas operaciones matemáticas. Y entonces la inteligencia artificial que se intentaba desarrollar en aquella época, estamos hablando de los 60, 70, pues sufrió un parón de un determinado tiempo. ¿Qué pasó? Se siguió investigando y voilà. Resulta que se descubrió cómo podemos poner a funcionar en los ordenadores las redes neuronales. Pero fíjense ustedes, nosotros... Eh, ¿Hemos inventado el ADN? ¿Lo hemos construido? No. Eh, pero, sin embargo, ¿sabemos manipularlo? Sí. Hasta Ispisúa hace lo que denominamos ahora eh, quimera. Es decir, cogemos un poco de Ernesto, una, una célula de Ernesto y una célula de cerdito y podemos tener un cerdito Ernesto. ¿Qué pasa? Que esos experimentos en las leyes de los países, excepto algún país como puede ser China, Israel o tal, están prohibidos en el sentido de que podemos llegar para investigar hasta el día 7 o 8, ¿no? para no producir eh, quimeras o monstruos. Pero ustedes piensan que realmente eso no se va a hacer o se ha hecho ya. Pues claro, todo lo que se puede hacer se va a hacer. Eh, vamos por ahí, entonces lo que quería querido decir yo es que el ADN nosotros no lo hemos inventado, pero sí sabemos manipularlo. Bueno, pues la inteligencia es lo mismo, la inteligencia humana existe, está metida aquí, puede salir de, de, del cerebro, se ha cogido cómo, cómo funciona el cerebro, el humano, el de los animales, porque yo creo que todo es un continuum, y entonces... Hemos sabido utilizar las redes neuronales de tal manera que hemos conseguido una inteligencia artificial que ya casi empieza a superar el principio de Alan Turing. ¿Qué ocurre? Que eh, lo, 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 los investigadores que son listos dicen, pues no me basta esto. Ustedes saben que en los años 60 el, lo que había era un dispositivo OCR que leía y era torpe, ¿no? Y ahora porque no son tan torpes y porque son tan inteligentes los... Lo, los bichos estos, pues porque ya se ha puesto a funcionar un aparato de redes neuronales con otro aparato de redes neuronales de tal manera que se les aplica el principio de selección darwiniana y empiezan a luchar y entonces el que más sabe, pues a, a, es decir es lucha de inteligencia y de esa lucha de inteligencia salen ya eh, fórmulas de inteligencia que incluso el ser humano no las comprende. De la misma manera que el funcionamiento de las redes neuronales no se sabe por qué se utilizan, se, pero es lo mismo que el ADN. El ADN está muy bien, no lo hemos inventado, lo sabemos utilizar. Pues la inteligencia artificial ya se ha, des se ha desarrollado tanto como lo estamos viendo, porque lo vemos todos los días, porque se ha sabido implementar, se ha sabido poner a funcionar una, una, unos conglomerados de inteligencia artificial con otro y ya luchan entre ellos y producen una inteligencia superior a la que nosotros no somos capaces de acceder. Esa es la pelea que yo eh, tengo con Marcus, que Marcus dice existe la razón pero no la razón de la razón. Yo sí creo que existen razones a las que no podemos acceder, de la misma manera que existen velocidades a las que la capacidad humana no llega, como, la, como llega una calculadora. Eh, ese era el perceptrón que fue superado por las redes sociales... ...que ahora son seres, eh, ¿cómo se llama?, redes adversarias. Eh, ¿Qué ocurre? Que en el año 2014, Tejmar y Tononi eh, propusieron el perceptronium. Siguieron investigando. Entonces, ¿qué es el perceptronium? Pues una, un, una especie de mmm, formulación matemática y física, de cómo es un ser, una célula consciente. Entonces, para que haya conciencia, una conciencia individual, que es la que yo propongo, que existe por el ser que está encima nuestro, o que existe en cada uno de nosotros, o que existe debajo del siguiente nivel hacia las células o los, o los órganos que nos componen, hay dos principios. Una, un ser consciente debe ser un perfecto procesador de información. Y el otro principio es que el resultado de ese procesador debe ser unitario. Tiene que haber una especie de dirección única hacia un objetivo y un comportamiento. Esos dos principios los matematizó Tononi, que es psiquiatra y, y matemático, y entonces le denomina fi mayúscula, que es bastante compleja la fórmula matemática, a la medición de la conciencia en tanto sistema consciente. Entonces hace un cálculo, por ejemplo, en el año 2017... Eh, la, el número total de transistores conectados a Internet era de 10 elevado a la 18 potencia. En el cerebro humano hay 10 elevado a la potencia de 11 neuronas. Sin embargo, las interconexiones entre las neuronas son insuperablemente mayores. Ahí es donde el coeficiente Fi mayúscula de Tononi indica los cálculos que hay que hacer para, a pesar de que exista más mmm, volumen, todavía no exista la potencia como para que esa la inteligencia de Internet ya se suelte y camine sola. Cuando llegue al punto de el, un coeficiente phi mayúscula equivalente al del cerebro humano. Bueno, eh, aquí hablo de las redes, como dice la torre, y se hemos aprendido a aprender en el sentido de que la inteligencia, las inteligencias artificiales empiezan a funcionar una con otra Y el siguiente pasado, el siguiente paso, perdón, ya que tenemos las redes de perceptrones. Que aprenden es generar varias redes que compitan entre sí, que intenten adaptarse y muten, como una selección darwiniana artificial, y cada red neuronal es mejor que la anterior, al punto en que ya se ha conseguido. Ustedes saben que cuando Kasparov, eh, que sabe mucho de, de, de él, que es un gran jugador ajedrez, eh, cuando el ordenador venció a, a Kasparov, eh, tenía una programación humana. Bueno, pues ahora ya los ordenadores vencen eh, eh, juegos más complejos como el Go, pero ya no tienen programación humana. Son las máquinas las que han desarrollado ellas y, ahora, y, y a la hora de jugar con los seres humanos se aburren. Entonces se encuentran mejor luchando entre ellas mismas en una inteligencia que ya se está desarrollando. Eh, señores, el intelecto humano es prescindible. Aquí les iba a poner una música hecha por inteligencia artificial, que la pueden ver en internet, por la empresa AIVA, ya compuesta por eh, inteligencia artificial ellos solo, sin, sin que le integre, sin, se le integre nada. Ellas tienen los mecanismos y ya las inteligencias artificiales y, y se venden eh, por ahí por internet. Confundimos eficacia con ética en función del contexto. El contexto debe ser conquistado por el ser superior y hechos o actos que son deleznables en un contexto dejan de serlo en otro. Matar a un ciudadano no es de recibo en las democracias occidentales, en casi todas las cuales la pena de muerte está prohibida y es sustituida por otros castigos o confinamientos que no implican la muerte. Pero en ciertos estados, como en China, se mata al reo y se le cobra la bala a su familia. En Estados Unidos se lo mata. En las, teorías, en las teocracias islámicas se mata a la adúltera y al gay ante la población y se llama a los niños y a los adultos para que vean el espectáculo. En los países occidentales la pederastia se considera penalizable para conexiones sexuales entre mayores de edad y menores de edad, pero hay otros países como Afganistán o cuando hablamos antes de Camboya donde eso se ve bien. Por ello, la ética es un modo de actuar conforme a unas reglas ordenadas. Aquí estoy repitiendo un poco lo que hemos discutido antes. Es una forma de actuar conforme a unas reglas ordenadas por el ser superior. No existen esas reglas en ningún tesauro universal al que podamos ir a buscar una verdad universal, contra Marcus, puesto que el origen está en meras relaciones de equilibrio de fuerzas y energías sociales en un momento y espacio dado. La ética existe porque hay una posibilidad de decisión que se atribuye al sujeto ético, al humano. Ahora bien, ¿la decisión es programable? Si lo es, Podemos considerar los siguientes ejemplos. Conducir un coche, comprar una empresa, diagnosticar una enfermedad. ¿Es posible delegar nuestra capacidad de decisión para cada una de estas tareas en máquinas dotadas de inteligencia artificial? Habrá accidentes y muertes, cierto, pero cada vez menos. Si un accidente se hace inevitable, el algoritmo tendrá que decidir unas líneas de código, escogerán si el coche autónomo no tiene otra opción que atropellar a un humano grande, un abuelo, o a otro más pequeño, un niño, o sacrificar al propio pasajero. ¿Quién decide lo que decide el algoritmo? Eh, vamos a un segundo estadio. Es bastante probable que en un segundo estadio inmediato los coches autónomos formen un gran colectivo bien coordinado. ¿Para qué poseer un coche cada uno de nosotros y así saturar las ciudades y carreteras? podemos hacer que una cantidad suficiente de coches esté en uso constante y compartido. No solo una red bien gestionada por un algoritmo de orden superior garantizaría ahorro energético y de tiempo de traslado, sino que la seguridad viaria aumentaría no notablemente. El siguiente paso es, pues, el control de la presencia de los humanos a pie y evitar cualquier atropello. Fíjense ustedes lo que decía Rousseau en 1762 en el Contrato Social, capítulo 7. Decía, para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería preciso una inteligencia superior capaz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar ninguna, que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella, cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que por tanto desease ocuparse de la nuestra. Pues ahí lo tenemos. Una máquina... Accediendo con inteligencia artificial al tesauro de pasiones, delitos, comportamientos, reconocimientos faciales, actos, cámaras de vigilancia pública y privada, sería como una inteligencia superior rusoniana. Ya todo está, ¿eh? están las cámaras que vigilan, los tesauros, los comportamientos, solamente hay que unificarla. Lo más lógico es que entendamos que el avance es por ambos lados. El cuerpo humano sufre extensiones y realidad aumentada, y las máquinas incorporan ya inteligencia artificial sacada de la simulación de redes neuronales, así como incorporan el almacenamiento de información que clonan al ADN. La tecnología avanza sola, unida a un razonamiento que descansa sobre equipos pensantes que trabajan en paralelo y en red. La pregunta crucial es si podemos considerar a una inteligencia artificial avanzada como un agente moral, es decir, como un ente autónomo capaz de tomar decisiones sujetas a criterios éticos. La pregunta en la disciplina ética para la máquina será, ¿quién se hace responsable de un accidente, por ejemplo, producido por un piloto automático? Pero primero tenemos que analizar qué significa responsabilidad. La responsabilidad se mide casi siempre por una contraprestación dineraria que cuantifique el daño. Ustedes saben que si hay un homicidio imprudente se paga con dineritos. En este sentido podrá haber todo tipo de flujos dinerarios compensatorios, unos flujos que determinan a sí mismo una culpabilidad con una penalización autoinfligida o externa. Y la siguiente pregunta no es tanto, ¿tienen las máquinas la culpa? sino más bien... ¿Existe la culpa o es como la ética un espejismo de unas fuerzas in que se percibimos inversamente a como las deberíamos observar? Eh, bueno, para no aburrirlos mucho, ahora yo les iba a proponer lo que es el, altru el altruismo en la ética del humanero. Sí, voy a terminar con esto. La, eh, eh, eh. la teoría de juego es aplicable en etología a la selección natural y uno de sus problemas clásicos es el dilema del prisionero, en el que dos prisioneros pueden quedar condenados o libres en función de una mezcla de ejercicios de altruismo o egoísmo en cada uno de ellos vinculado a la información o prospección informativa de la que cada uno sea capaz. A todo esto se le llama eufemísticamente elección de conducta óptima en función de los costos-beneficios de la opción, pero no es más que el resultado de la dinámica. De un ánimo egoísta o altruista cuasi animal. Esto se estudia mucho en las facultades de economía. De hecho, las facultades de economía se han convertido ya en pasto de los psicólogos sociales y Kahneman eh, ha convertido la economía, evidentemente, en una especie de cálculo de costo-beneficio de lo que es una actitud egoísta o altruista. Eh, de hecho, en un juego, si hay suma cero, uno gana y otro pierde, pues ya la solución la tenemos. Pero cuando introducimos la corrupción y el engaño, entonces ya nos entramos en el dilema del prisionero y nunca termina el juego. Eh, este comportamiento es lo que posibilita, de hecho, que existan los mercados y exista el comercio. Hay un ejemplo clásico para mostrarlo, que es el de tráfico de vehículos en las intersecciones de, de dos vías. Si, se, si todos quieren entrar, pues se, se tapona, pero si existe una especie de de cortesía, no se tapona. Podemos ver que así funciona en la India, en México y aquí, aquí tenemos el, el semáforo. Pero mmm, si todo el mundo es egoísta, egoísta, se tapona. ¿Qué significa cuando ya no todo el mundo no se comporta egoístamente? Pues el ser social ve que para que no se tapone tenemos que prever. Entonces no es un acto de altruismo bondadoso cada vez que nosotros cedemos el paso. No, es un acto de eficacia. No existe la ética, sino existe una estrategia. Eh, nosotros tenemos también la paradoja del valor, la paradoja del diamante y el agua, mencionada por John Locke y Adam Smith en La riqueza de las naciones. Tenemos otras paradojas en economía como la de Joy Metzler, que propone que los aranceles a las importaciones pueden reducir el precio de un bien dentro del mercado interno del país. Tenemos la paradoja del ahorro, de la frugalidad o de la, de la austeridad. Cada una de estas paradojas, explicarla eh, lleva tiempo, pero son muy sencillos. Tenemos la paradoja del bien... De Robert Griffin, que se presenta como una curva de demanda con pendiente positiva, es decir, que hay bienes que son como los artículos de lujo, que suben, pero porque ahí se introduce la vanidad, que es otra forma de egoísmo. Tenemos la paradoja de Richard Esterling, que muestra que un país con mayores ingresos pareciera que los habitantes tendrían a manifestar que son mayormente felices, pero no es así. La paradoja de la abundancia o maldición de los recursos, cuando vemos países que tienen muchos recursos y que sin embargo no salen de donde están metidos, eh, dicen: No, es que somos malos y el tercer mundo, no, porque empieza a funcionar ese enjambre y la élite enseguida capta y como no se les conquiste y se conviertan en países colonizados, no hay forma de meter ahí el orden porque es que el, ser, el enjambre funciona así. Eh, tenemos la deuda odiosa, fíjense ustedes, y el comercio justo. Deuda odiosa y comercio justo. Altruismo y egoísmo. Analizar eso nos da eh, un resultado de que el altruismo y el egoísmo son meramente estrategias. Y llego a las conclusiones ya para no aburrirlos más, que ya me imagino que estarán durmiendo. En base a lo anterior, las propuestas mías son las siguientes: una definición de ética como gestión del altruismo y el egoísmo de los individuos que se da en el humanero con funciones de estatus en sentido ser, que se ordenan en base a códigos escritos, hablados o generalmente reproducibles, que podríamos denominar meme en sentido dawkins, y el origen de los cuales parece ser definido exotéricamente por los líderes del humanero en base a solucionar los hechos a resolver con la aplicación de reglas, pero cuyo origen esotérico está en las estrategias del ser superior, que conforma el humanero. Insertando las reglas de forma inconsciente en cada individuo. Segunda propuesta: una relación del funcionamiento de la ética del humanero como el surgimiento de reglas de comportamiento de obligado cumplimiento para los individuos del humanero dimanando las mismas del inconsciente o fracción 70%, esos, esos pensamientos del 70% que, que son mecánicos, del total de los pensamientos del individuo humano, concretamente de los pensamientos rumiantes o mecánicos, que son sentidos por el individuo como modelados por la culpa, pecado original, por la vergüenza, vinculación a la culpa de la libido sexual, o el perdón, que es un sentimiento de transferencia inversa de la culpa». Tercera propuesta, una formalización de la ética como disciplina inserta en el estudio de la zoología y la antropología, como un continuum que dibuja al humanero como un ser eusocial que se comporta colectivamente para construir su hábitat, conquistar hábitat de terceros, acaparar provisiones alimenticias y generar medios de transporte, de iluminación y de reparación de los cuerpos enfermos. Cuarta propuesta, la siguiente definición del altruismo es el sentimiento individual que recoge una pendulación entre culpa y perdón, dos sentimientos que son uno en función de que sea agente o paciente. Dicho sentimiento modula la respuesta del individuo frente a las visiones desigualitarias del resto de los individuos. Cualquier circunstancia que se perciba como desigualdad en la nutrición, la convivencia, la salud, el dinero o el sexo genera culpa en uno y perdón en otro. De forma que se definen actos reflejos, inconscientes, de origen rumiante, encaminados a reparar esa desigualdad de una forma automática. Quinta propuesta, la definición de egoísmo. Es el sentimiento individual que recoge la negación de la culpa y el perdón, dos sentimientos que son uno en función de ser agente o paciente, y que va a destruirlos el jugador que ha ganado. El jugador que ha ganado tiende a ser élite, líder, y equivale su estatus superior al de las reinas de los enjambres de abejas. Hormigas o termes. Cualquier circunstancia que se perciba como desigualdad en la nutrición, la convivencia, la salud, el dinero o el sexo genera culpa y perdón. De forma que se intenta, por el jugador ganador, anular o, o manipular, exterminando las posibilidades de que esas dos fuerzas en, eh, en funcionamiento terminen apropiándose por la redistribución del beneficio acaparado del jugador exitoso, líder o plutócrata, son sencillamente eh, reacciones dialécticas entre la élite y la masa. Sexta propuesta: la relación propedéutica de la ética, el desarrollo de técnicas de exploración cognitiva, meditativa, concentrativa y de visión en la vacuidad entre los pensamientos. Es decir, tenemos que eh, empezar a estudiar. No solamente los pensamientos rumiantes, sino cómo se comportan esos pensamientos rumiantes, estudiando lo, la estadística de los sueños, estudiando la vacuidad entre. Es como cuando escribimos: si cuando escribimos eh, hay un fondo blanco y tenemos una serie de letras colocadas en, 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 una, en un orden determinado. El blanco implica mucho, ese silencio eh, produce salidas hacia otras formas de existencia. Entonces todo eso hay que estudiarlo para saber dónde se inserta ahí el mecanismo del ser superior para tenernos bien presos y dónde no. Eh, métodos y procedimientos para detectar y observar signos y síntomas de individualidad o de gregarismo. hay que investigar de qué manera se replica la clasificación de las capacidades del cerebelo, del cerebro y de la parte prefrontal del cerebro en los humanos, a fin de detectar los reflejos colectivos en el humanero de esta clasificación de capacidades de acción y reacción individual. Eh, yo entiendo que el hecho de que tengamos un, una parte prefrontal, un cerebro y un cerebelo, no es que nosotros conformados así eh, la sociedad sea un reflejo nuestro, no. La sociedad, el humanero ha entrado de la misma manera que los pulgones. ¿Se acuerdan que los pulgones, en vez de hacer la caca para abajo, ya empezaron a hacer la caca para darse la, la hormiga en la boca? Porque nosotros estamos conformados en función de las ventajas que quiere adquirir ese ser superior, ese humanero. Séptima propuesta, ya quedan pocas, quedan tres nada más, cuatro. El contenido heurístico de la ética, la búsqueda y el hallazgo de la conciencia agregaria como conciencia independiente de un ser superior, con el cumplimiento de los coeficientes phi mayúscula de Tononi, la heurística de la ética señala la búsqueda de atajos en los recursos mentales activos y debe arrancar de razonamientos por analogía como cuando estudiamos la física. Octava propuesta como apoyo de razonamiento analógico que, que acabamos de hablar, hemos de profundizar en el concepto de hiperimperio para estudiar el comportamiento político del humanero. Hemos de profundizar en el estudio del concepto del superorganismo eusocial para ver el comportamiento biológico del humano en el humanero. Y finalmente, hemos de profundizar en el estudio del concepto del comportamiento ético del humanoide para establecer una ética diferencial para un humanero extendido y transhumano, que es el próximo futuro o apenas a 10 años. Novena propuesta. Una vez estudiemos el paso del ser individual al ser gregario, así como sus unidades concienciales, cumplidoras del coeficiente fi mayúscula de Tononi, pasaremos a estudiar las interrelaciones de los diversos seres superiores con unidad conciencial. Podríamos afirmar, por ejemplo, que si se generan dos razas, una más moral y otra más amoral, esta última vencerá sobre la anterior, siempre que entendamos la moral como modulación del daño al prójimo. Una raza amoral puede con una raza moral, pero ha de tener una moral con lo suyo. La moral, la ética han de estudiarse como una relación defensiva del grupo de pertenencia, lo cual es gestionado a través del altruismo y el egoísmo, que podemos entenderlo religiosamente, pero no se engañen. Décima propuesta: el relativismo moral actual, que por ejemplo desvincula el género de una clasificación natural de los cuerpos, es la conversión de esos instintos en un plasma moral genérico, modelable por el ser superior o leviatán o humanero para luego posteriormente utilizar la socialización a su albedrío. Es un fenómeno que se da desde que el humanero pasa de determinado número demográfico con relaciones veloces en el intercambio de información y prepara a los individuos, como ocurre con los enjambres eusociales, para ser transformados en la gestión libidinal en seres no reproductores, en seres reproductores y sobre todo en seres gozadores de las ofertas que establezca el ser superior, el humanero. Los embriones se podrán generar y hacer crecer fuera de los úteros, así como los órganos podrán regenerarse y reparar los cuerpos en una tendencia natural al transhumanismo, revelándose el ser humano actual como un ser de mera transición. Pronto seremos historia. Y la última propuesta, la número 11. La ética se externalizará a las máquinas humanoides. Con programación por inteligencia artificial de deseos, pasiones, altruismo y egoísmo, en un segundo paso que hará triaje con las vidas humanas puramente biológicas, que quedarán anticuadas si no existe un derecho jurídico, de clase o dinerario, para poder subsistir como cuerpo material con ventaja de supervivencia sobre otros sujetos a los que se le negará la ventaja de supervivencia por mera estrategia global del humanero. Una especie de aristocracia tecnorracial nacerá una lucha darwiniana entre humanos y máquinas con tendencia a indistinguir la diferencia entre ambos. Los humanos vencieron a los trilobites y los robots vencerán a los humanos, comunidades concienciales y cognitivas que gestionan información y supervivencia. Y aquí termino de aburrirle.